me dice. Dice, un rayo de luz pasa a través de un bloque de vidrio de índice de refracción N y grosor D. ¡Toma ya! No me dicen datos, no importa. Tal y como muestra de forma aproximada la figura. Entonces yo tengo aquí un vidrio. Un vidrio sin darte cuenta. ¿Te has escuchado esta canción? De los secretos. Es que de un vídeo. Que vi tu nombre en un vídeo. Y ya, cuando te das la figura ya, pues ya dices, pues ya te arregla tu con la figura. Te dan un ángulo de incidencia. Te dan un ángulo de salida. No te dan más nada. Te dicen, dibuja correctamente el camino seguido por el rayo a lo largo de todo el recorrido. A ver, rayo va así. ¿Vale? Entra el vidrio, se refracta así y cuando sale se vuelve a refractar y es así. Y vuelve a donde estaba. Dice A, respuesta gráfica. Muy bien, pues eso. Luego dice B, encuentra la relación existente entre el ángulo de entrada y de salida. El mismo tiene que ser. Porque aquí pasa de uno a otro, a un medio y vuelve al mismo medio, el mismo. Lo que hay yo. ¿Cómo? Yo la relación que hay. No, no, el que no está bien eres tú. Yo te lo diré yo el año que viene. Ya te diré el año que viene, voy a hacer 4 créditos de redacción científica. Ya aprendo a escribir. Venga, dice C. Dice, ¿cómo se llama la ley que hay que aplicar en el apartado anterior? O sea, que esto que es para niños chicos, que dice D, si D es igual a 2 centímetros, menos mal. Y ángulo 1 igual a 30. Y N igual a 1,5. Dice, ¿cuánto tiempo está viajando la luz dentro del vidrio? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo está viajando la luz dentro del vidrio? Yo, es más fácil comprar, es decir, sale la luz que calcularlo, pero bueno. Venga, primero, ley de Snell, de aquí a aquí. N1 por alfa 1 igual a N2 por alfa 2. Entonces N1 es el aire, 1, uy, por alfa 1. Tengo que dejar las drogas, pero ya. 1 por seno de alfa 1. Bueno, ¿y para qué quiero calcular el ángulo? ¿Eh? ¿Cómo? No sé, el ángulo me da. No lo calculo porque supongo que ustedes sabréis, pero vamos. No lo despejo, digo. Calcularlo se lo voy a calcular. Vamos a ver. Cuidado con la calculadora, que en medio del examen os ponen un problema de esto y uno de más. Tiene que cambiar radiana a grado, grado a radiana. La gente no lo cambia y luego se suicida. Digo yo, chiquillo, piensa antes, no te tires por la ventana. ¿Cómo? Es otro 4. Y ahora, de este a este, yo no sé por qué lo está calculando, pero lo está calculando. Esta sí que es una identidad, ¿verdad? Esto no es alfa 2, ¿eh? Mentira, esto no es alfa 2, esto es alfa de dentro. Voy a poner
N de dentro, seno de alfa de dentro, alfa de dentro. Y voy a calcular alfa 2, que me tiene que dar una tontería lo que estoy haciendo, pero bueno. Me tiene que dar 30. Pero bueno, lo he calculado. Dice, calculamos el espacio que recorre la luna en el vidrio, teniendo en cuenta el ángulo que forma el rayo. Dice que el ángulo es 19,45. Entonces, si este ángulo es 19,45 y esto mide 0, ¿cuánto mide? 2 centímetros. Ya puedo calcular cuánto mide esto, ¿no? ¿Sí o no? Sería. ¿Cómo lo hago? ¿Por seno o por coseno? Por coseno, ¿no? Porque el que no. Igual a cateto opuesto partido hipotenusa. Ahí me da 6 esto. Y aquí le da 2,3. No sé dónde dar 2,3. La prima esa, en vez de tener 2 centímetros, tiene 2. ¿Cómo? Si pone 2 centímetros. 2. Y poner coseno, Guillo. Porque me pone el coseno y vamos, si esto mide 19,45, perdón, lo que mide 19,45 es esto, ¿vale? Entonces te mide el 90 menos 19,45. Te mide 70,55. Ahora sí. Dos partidos, seno de 2,2. Si quiero calcular un tiempo y tengo un espacio, necesito una velocidad, ¿no? ¿Para qué? No. No. Necesito una velocidad. Vamos a ver, el índice de refracción era la velocidad en el medio, no, la velocidad de la luz partida la velocidad en el medio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo puedo calcular la velocidad en el medio como C partido el índice de refracción. Es decir, sería 3 por 10 elevado a 8 partido 1,5 que me lo da. Ay. 2 por 10 elevado a 8. Y ya teniendo la velocidad y el espacio, puedo calcular tiempo. Tiempo es velocidad entre espacio. ¿Sí o no? ¿O no? Espacio entre velocidad. 2,12 entre 2 por 10 elevado a 8. Me da que está dentro 1,06 por 10 elevado a menos 10 segundos. Un poco tiempo, pero es tiempo. ¿Vale? Es tiempo. Que no digan que no.